aukera honetaz baliotuz, garapenerako, lankide txarako, zuzendaritzak 2000 eta amazazpiko, diru laguntza deialdiaren bitartez diruz lagundu zuen aldarte lesbiana, gei eta transexualen arreta zentroak aurkeztutako gorroto delituak begira da orokor batetik proiektuaren emaitzak eta maiatzaren amazortzean, koldo Michelenan, ospatuko den topaketa aurkestea etorri gara. Bien, Mañana es el, el Día Internacional ¿verdad? contra la LGTBI-fobia, porque ahora ya podemos decir que no solamente es contra la homofobia, la bifobia, la transfobia, sino ya la LGTBI-fobia. Y eh, en ese entorno, ¿verdad? hoy queremos presentar un proyecto que la Diputación Foral de Guipúzcoa, dentro de su marco estratégico, eh, con el enfoque de derechos humanos, fundamentalmente los derechos humanos más vulnerabilizados en la mayoría de los, de los países, eh, fue. Escogido dentro de la baremación, que es el de eh, el proyecto de Aldarte, un estudio que luego explicarán ellas de, más detenidamente sobre los delitos de odio, es decir, los que son las agresiones a las personas LGTBI. Eh, para presentar el proyecto y también la jornada que el día 18 se va a celebrar en el Coldo Michelena, de, de todo el día, ¿verdad?, para uh -huh. hablar de ello, para presentar el estudio que se ha hecho en Centroamérica. Y, y bueno, para hablar sobre, sobre lo que son los delitos de odio, pues tengo dos personas importantes aquí hoy, ¿verdad? Uno, vamos a empezar aquí, eh, Lola de Yabú, viene de México, es activista y muy comprometida con lo que es la lucha por los derechos LGTB y trans, fundamentalmente. Y Cristina Rueda, representante de, de Aldarte. Yo les voy a dar la palabra enseguida, pero sí quería por lo menos... Eh, incidir un poco en lo que es este día internacional ¿no? de la homofobia y de la transfobia que se celebra bueno LGTB que se celebra este 17 de mayo y que como decía al comienzo lo que intenta es conmemorar pero no solamente conmemorar sino que sea un día de lucha y un día de reivindicación evidentemente la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la asamblea general de de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Ahora nos puede parecer, ¿verdad? ¿Eh? Estamos en España, 2005, se aprueba el matrimonio, el matrimonio igualitario y nos parece todo como muy normal, entre comillas, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el año 90 todavía las personas LGTBI eran consideradas enfermas mentales. Ya no digo que unos cuantos años antes... Todavía existía la ley de peligrosidad social de vagos y de maleantes por los que una persona LGTBI podía ser encarcelada, llevada a la cárcel de Huelva, ¿verdad? O unos cuantos años anteriores pues podía estar en el campo de concentración de Tefía, en Fuerteventura, picando piedras. Además, eran muy selectivos. ¿m? Cogían a las mujeres trans a picar piedras ¿m? y hacer más daño y hacer más humillación. ¿no? El famoso doctor Vallejo Nájera... Que era el que de alguna forma ideó todo ese odio hacia las personas LGTBI, pues fue prácticamente la transmisión, ¿no? aparte de todo lo que pues, socialmente y religiosamente pues, se ha ido transmitiendo durante muchísimo tiempo. Este 17 de mayo, como decía, no solamente es un día de conmemoración y de celebración, sino que eh, evidentemente es también de trabajo y de denuncia y de lucha por el respeto hacia las personas LGTBI. Y para avanzar los derechos en todo el mundo. Cada año la comunidad internacional de minorías sexuales y de género identifica un tema de enfoque específico para las celebraciones alrededor del 17 de mayo. Y este año yo creo que es paradigmático precisamente, ¿no? Porque el título eh, bajo el paraguas, por así decirlo, sobre el que se van a, o bajo el que se van a hacer todas las actividades se, eh, se titula Solidaridad y Alianzas, ¿eh? que eso es de lo que precisamente habla el proyecto que Aldarte está llevando está llevando a cabo. De hecho, no se pueden ganar batallas de forma aislada, todos debemos seguir fortaleciendo las alianzas, especialmente cuando necesitamos garantizar la seguridad, luchar contra la violencia, presionar para obtener cambios legales y hacer campañas. Poner el foco del día en solidaridad y alianzas puede crear una oportunidad valiosa, pienso, para que todos nosotros, todas nosotras, podamos acercarnos a nuestros aliados y aliadas potenciales y actuales y reales para reforzar vínculos, acercarnos a nuevos aliados y crear conciencia sobre las similitudes participando en acciones colectivas alrededor de este día. Este enfoque debería también recordarnos la necesidad de la solidaridad en toda la sociedad, dentro de las comunidades también, de las minorías sexuales y de género, ya que los derechos de un grupo específico cuando se defiende no se pueden asegurar sólidamente si no se cuestionan los derechos de otros grupos. Este enfoque en las alianzas también debería resaltar la necesidad de que las minorías sexuales y de género sean aliadas de otros grupos vulnerables, como las personas migrantes, entre las que evidentemente también se encuentran personas LGTBI con sus problemas específicos, las personas que viven en la pobreza, los niños y niñas vulnerables, etc. Fue en 2004 cuando se inventa, por así decirlo, cuando se crea este día. Fue louis George Tin. ¿Eh? el que ideó en 2004 ¿eh? y a partir de ese momento pues se va celebrando todos los años ¿no? y esto es un día importante no solamente el día del orgullo que se celebrará el día 28 de junio sino sobre todo hoy que es el día en el que hoy no, mañana en el que recordamos lo que es el odio precisamente contra las personas LGTBI la que hay que recordar que en la actualidad hoy, 2018 hay más de 70 países en el mundo que criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre personas del mismo sexo con penas de prisión. Y en al menos cinco de estos países, Mauritania, en Irán, en Sudán, en Arabia Saudí y en el Yemen, además de algunas zonas de Nigeria y de Somalia, se mantiene la pena de muerte para las personas homosexuales o LGTBI. Es triste, pero. La discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los Estados miembros de Naciones Unidas, a pesar de que los organismos de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos, hayan condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Por otra parte, la transexualidad, pero me gustaría que lo pudiera luego comentar Lola, ¿verdad? Eh, se ha medio despatologizado, por así decirlo. ¿eh? Hasta hace. Muy poquito se calificaba dentro de la OMS como disforia de género y ahora se ha hecho un cambio, ¿verdad?, que es el de incongruencia de género. Dicen desde la OMS que es para eh, propiciar que en algunos países, si se patologiza, puedan entrar dentro del sistema de salud. Ella nos explicará a lo mejor luego si eso es real o no es tan real. Pero cuando hablamos de discursos de odio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de. de Discursos, he dicho, ¿verdad? Y de, dis, y de palabras y de ideas que se van manteniendo y que se han ido manteniendo durante toda nuestra historia, ¿no? Hay quien habla, hay quien dice, hay quien transmite. Hace muy poquitos días, en Murcia, se reunían algún partido concreto para denunciar que en las escuelas se está adoctrinando a los niños en la ideología de género. Y es un partido político. Que puede entrar en el Parlamento español. ¿Mm? Pero es que ahora mismo leía, que, que la verdad es que me ha, dado, me ha dado la risa, si no fuera porque es triste, ¿verdad?, que la Iglesia Ortodoxa de Georgia mañana va a celebrar 400 bodas heterosexuales para protestar contra el día. ¿Eh? Anteayer, la, a pesar de que en Estados Unidos el matrimonio igualitario. Está aprobado por el Tribunal Supremo, sin embargo los estados pueden eh, discriminar, pueden hacer sus propias, sus propias leyes. Y la, la, ¿cómo se llama? Está la gobernadora republicana de Oklahoma, pues lisa y llanamente, ha aprobado una ley que se aprobó en el Congreso de Oklahoma para que se impida a las parejas homosexuales adoptar niños, siempre y cuando se puedan alegar motivos religiosos para no adoptar a esos niños. ¿no? O las eh, Carity eh, hace relativamente poco, pues disolvieron su trabajo de adopciones precisamente para evitar que parejas homosexuales pudieran adoptar niños y niñas. ¿no? Pero tampoco hace falta irse muy lejos. ¿eh? Aquí los tenemos muy cerca también. ¿eh? Los datos del Ministerio del Interior español, los datos del Observatorio... Madrileño contra la LGTBIfobia o el Observatorio de Cataluña eh, en Francia nos están hablando de un repunte importantísimo en los casos de agresiones. Eh, en Madrid solamente en este año llevamos 321 agresiones, que se dice fácil, Madrid. Ya no se habla ya de toda de toda España en general. Yo me termino aquí para darles paso a ellas, pero... Si sí quisiera, bueno, de alguna forma explicar por qué se apoyó este proyecto, que lo bareman externamente una, una asesoría, ¿verdad? Hay una poeta americana, norteamericana, gran poeta, que es Emily Dickinson, que dice en uno de sus pequeños poemas, yo recomiendo que se lea porque es una mujer excepcional: si puede evitar que un corazón sufra, no vivir en vano. Si puedo aliviar el dolor en una vida, o sanar una herida, o ayudar a un petirrojo desmayado a encontrar su nido, no viviré en vano. No solo superar heridas, no solo apoyar a las personas que sufren. Hay que esperar, hay que tener esperanza. Dice ella misma también: La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin palabras que nunca cesa. En eso estamos. En trabajos como el de Aldarte, como otros que iremos presentando también ¿eh? sobre refugiados, etcétera, LGTB, y que de alguna manera bueno pues quieren ser también elemento paradigmático dentro de lo que es el marco estratégico de la, de la Diputación Foral de Guipúzcoa. No sé a quién le cedo la palabra. Primero a ti, ¿eh? a Cristina, y luego Lola. Bueno, familia es que retorrizaré, te han ir. Es que en un arrera espero verás. postez betetze gaitu. Eta, bueno, hasiko naiz, aldarte elkartian erreferentzia du Fernandok, baina, bueno, pixkat adierazten eh, Gipuzkoan gure ibilbidean eko berria da, eta, bueno, proiektu honekin azigean martxan benetan eh, Gipuzkoan, beraz, bueno, eh, baina la, mila labeatzira ondala erogeita mala, malauko txailetik egiten deulan la, e, eh, sexu eta generan arloan, Eta hor, horretarako ba, eh, abian jartzen ditugu eta gizarteari eskaintzen dizkio dizkiogu harreta hezkuntza eta sentsibilizazio baliabide ezberdinak. Hoien eh helburua e, da irtenbide positiboa bilatzea LGTBI kolektiboaren aurkako intolerantzia eta aurreritzi sozialak sortzen dituzten gatazka konpontzeko. E, gure lana e, ondorengo hildoen inguruan e, egiten dugu, e, lehenengo izango litzateke jesexu eta genero anistazuna e, alde, berdintasunean oinarritzen den jendarte, jendarte bat eraiki nahi dugulako, non pertsona guztien ganako errespetua prinsi, e, pre, prinsipio gidaria den. E, inor ez dena, gizarte bat nahi dugu lortu nun, e, inor ez dena e, bere sexualitatea bizitzeko moduagatik, bere gorputza edo bere generoagatik. Eh, era verían, LGTbFobia eh, LGTB fobia deus está tziada gure vestel brutacoat, género ikuspegi, eta ikuspegi feminista batetic, eta agista en defensa, e ikus puntú binarista, eta hetero Bueno, como decía, la Asociación Aldarte lleva trabajando desde 1994 y trabajamos en torno a, a la diversidad sexual y de, de género, la erradicación de la LGTB fobia y la defensa de los derechos humanos. En 2005 abrimos un, bueno, un, un, un nuevo eje de trabajo en torno a la cooperación internacional transformadora con el objetivo de bueno, contribuir a la incorporación y fortalecimiento del enfoque de la diversidad sexual y de género en proyectos y, las, y redes de trabajo donde colaborábamos con diferentes. E entidades. Y el objetivo de Cooperal de Arte es eh, que los deseos, los cuerpos y los géneros y las sexualidades, eh, ya que las entendemos como aspectos esenciales del, eh, del desarrollo de una ciudadanía global y crítica, pues se incorporen en este trabajo. Eh, bueno, esa mezcla va a Oribilla de Agostian, eh, Cooperal de Arte con la Nildo, Eriki Genún, bueno, Urte de gente y Garo dirá Ordustic. Mayor Harry Sandeu va eh, cooperar al arte con eh, espacio, con espacio absorten, decir género a que tal sexualidad te co, global crítico a garazco de inmestco alder de eh, Bueno, como como ha presentado Fernando, eh, bueno, ahora mismo estamos eh, inmersas, sobre todo esta semana, en el proyecto. ...que tenéis aquí detrás, eh, delitos de odio por OSIC desde una mirada global, eh, bueno, financiados por la, por la Diputación Foral de Guipúzcoa y por la Agencia Vasca, eh, en el que, bueno, eh, hemos decidido abordar este, los delitos de odio porque queremos, creemos que lo, lo entendemos como un tema central y de especial relevancia, sobre, sobre todo por la importancia, la gravedad y... y bueno, subrayaría la impunidad con la que se están cometiendo estos actos de, de, de odio contra el colectivo LGTBI en los últimos años en nuestro entorno y en el resto del mundo. Eh, los delitos o crímenes de odio, como se denominan en muchas partes del mundo, eh, constituyen y representan la expresión de la intolerancia y el rechazo a las personas por motivos de raza, origen, etnia, religión, orientación sexual y de género, entre otras. Eh, por tanto, los delitos de odio por orientación sexual y de género serían aquellos en los que la víctima o víctimas son elegidas por pertenecer al colectivo LGTBI. Eh, este tipo de hechos constituye un ataque directo a los derechos humanos y a los principios de libertad respecto a la diversidad, dignidad de las personas y a los derechos que, se, que les son in inherentes por el me mero hecho de per pertenecer a este colectivo. Eh, la máxima expresión de los delitos o crímenes de odio es la que se concreta en la, eh, la vulneración del derecho a la vida. Como decíamos, es un, la punta del iceberg. Eh, y se, bueno, y se, bueno, se, eh, son asesinatos a las personas LGTBI que se dan en muchas partes del mundo. Y se, esta importancia se fundamenta. Eh, por, eh, que son un doble ataque. Por, por una parte, las víctimas de estos delitos son intencionalmente seleccionadas por motivos de intolerancia, rechazo y aversión por, eh, por id identificarlas por su pertenencia al colectivo LGTBI. Y por otra parte, se atemoriza a todo el colectivo eh, al que pertenecen, lo que genera sentimientos de miedo e inseguridad y amenaza de forma indirecta la seguridad y la tranquilidad del conjunto de la sociedad. Eh, bueno, Fernando ya ha apuntado algunos datos. Eh, yo ten, traía recogidos eh, los últimos datos del informe estatal de que salió en 2016, eh, donde se recogen 230 casos eh, bueno, eh, eh, en este informe en el Estado español. El de, 2016. ¿De 2016? Como hemos dicho, eh, bueno, el, de, el, el informe saldrá el de 2017 pronto, suele salir en mayo por estas fechas también. Y bueno, eh, aún así eh, decir que el Euskadi se encuentra en el tercer puesto de delitos, o sea, estamos en el top del ranking, en el tercer puesto tras Madrid y Andalucía, pero bueno, eh, aquí no vimos tanta gente como allí, entonces bueno, creemos que es muy preocupante. Eh, de, esas, eh, de esas 30 denuncias recogidas, 21 han sido en Vizcaya. Entonces, bueno, eh, por una parte este proyecto quiere hacer ver esta realidad, pero también, bueno, justo en concreto, el proyecto de la que, que apoya a la eh, Diputación Foral de Hipúzcoa, también tenemos la, recogemos la realidad concreta de Honduras. Y eh, sobre Honduras decir que entre 2009 y 2018 ha habido 292 personas asesinadas, asesinadas del colectivo LGTB, en 2017 fueron 34 y en lo que llevamos de año ya llevamos 15 personas. Por lo que hay que ponerle una especial atención a este tema, tanto aquí como en diferentes partes del mundo, y es lo que buscamos mediante este, este proyecto. Este proyecto recoge diferentes actividades, entre ellas, bueno, hemos abierto una web eh, debajo del nombre cooperaldarte.org. Eh, también se ha creado un informe sobre la diversidad sexual y de género en Honduras, que es, bueno, todo ello se presentará también en las jornadas del viernes, que luego. Os comentaré, se está haciendo también una nueva investigación sobre la situación actual y retos para hacer frente a los delitos de odio por OSIG, en, tanto en el País Vasco como en el Estado español, en México, Guatemala y Nicaragua. Y tenemos una exposición itinerante que eh, estará mañana, sí, si no me equivoco, en Zarauz. Estaremos allí también con una pequeña actividad junto a Lola y a otras personas que no, invitadas que nos acompañarán y tenemos la, tendremos la oportunidad de... Bueno, de compartir experiencias. Eh, las jornadas del viernes a ver, ahora es que ya estoy con los dos idiomas en la cabeza y, y bueno, eh, las jornadas del viernes eh, tienen un objetivo muy claro, que es generar un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias entre diferentes agentes políticos y sociales de Guipúzcoa y Centroamérica, que permita, por un lado, la, el análisis de la, desde una perspectiva local y global la eh, analizar la situación de los delitos de odio por eh, orientación sexual y de género. Y por tanto, y por otro lado, la creación de una red internacional para la articulación de estrategias de denuncia y movilización social que pueda tener un impacto global. Eh, bueno, como ya, como ya ha comentado Fernando, las personas que bien por su sexualidad o por el género son estigmatizadas y declaradas como no normales, conviven y se enfrentan a una situación de violencia cotidiana derivada del sistema de normas impuestas sobre el género, que han generado una división muy clara y encorsetada de lo que es ser mujer u hombre, al mismo modo que se establece bajo el prisma de que el deseo es únicamente heterosexual. Todas las personas tenemos una sexualidad y tenemos una identidad de género, pero cuando estas no se acomodan a lo considerado normal, de forma frecuente se nos considera objetivo legítimo de discriminaciones y de toda clase de abus abusos y violencias, bien sea por la tradición, cultura, religi religión, etc. Eh, bueno, eh, esta violencia eh, durante muchos años no ha sido deb debidamente reconocida. Pese a las miles de agresiones que se producen y frecuentemente se invisibilizan y desconocen, se trata de una violencia que traspasa fronteras, clases, etnias y religiones y cuyo motivo esencial se resuelve en el odio hacia las personas LGTBI por su preferencia sexual y/o identidad de género. Y bueno, para hablar de todo esto, pues ten, eh, tenemos, bueno, estaremos todo por la mañana en el Coldo Michelena a partir de las nueve de la mañana y bueno tenemos diferentes ponencias eh, la primera mesa empezará a las nueve y media aunque oficialmente el acto empezará la apertura del acto será a las nueve y cuarto y en esa, en esa mesa bueno eh, por una parte hablaremos de los eh, delitos de odio y los eh, y los eh, discursos de odio eh, se hablará sobre la situación de la comunidad LGTBI en cuatro países de, de Centroamérica y se presentará el el informe que antes os he comentado sobre la, eh, la diversidad de sexo y de género en Honduras. Eh, a las once y media tendremos otra mesa eh, donde se hablará de los delitos de odio por OSIC desde una mirada eh, global y pondremos el enfoque en la articulación, en las estrategias y acciones para hacerles frente. Como decimos, no es solo hablar de la situación, sino también queremos que este proyecto sirva para que entre todas y todos y todes eh, creemos eh, estrategias para para hacer frente, porque al ser una violencia cotidiana que sufrimos todos los días, todas tenemos que contar sobre esto. ¿no? Entonces, bueno, queremos poner la realidad de Euskadi encima de la mesa, también del Estado español. Y, bueno, luego contaremos, pues, como hemos dicho, con Lola, con Mauricio Rodríguez y una intervención mediante vídeo del colectivo Catrachas en Honduras, que, al fin que finalmente no han podido asistir, pero, bueno, han querido sumarse a esta iniciativa. Ay. Estáis todas invitadísimas, ¿no? Invitadas, invitadísimas. Y bueno, a la tarde eh, estaremos en el Emacumenechea porque creemos que es un espacio más cómodo para, para que entre todas podamos crear un espacio de diálogo. Y eh, bueno, en primer lugar se presentará la, la, bueno, las, los primeros eh, de las primeras conclusiones que se están sacando de la, la segunda investigación que se está haciendo desde Aldarte y, por la, y tendremos eh, bueno, unos, eh, unas mesas de trabajo por, eh, por temáticas donde, eh, donde hablaremos pues, eh, qué podemos hacer desde el ámbito jurídico, desde la formación, desde la atención directa, desde la incidencia política y desde el movimiento, el movimiento, los movimientos sociales. Y por último presentaremos la red internacional eh, y bueno, nuestro objetivo eh, no es una red que ni esté creada ni esté definida ni nada. entonces eh, lo que queremos es presentarla e intentar que entre todos los colectivos que tengamos ganas de cambiar esta situación, crear una red eh, que busque el fortalecimiento organizativo de forma que podamos abordar de manera global y transversal los delitos de odio por el SIG como una violencia transsistémica porque como decimos, no, o sea, va por todos los sistemas, no solo es el sistema de, de género, sino de clase, de raza, y, y bueno, eh, traspasa fronteras y, y queremos crear herramientas articuladas para hacerle frente. Eh, queremos que contribuya a su vez al fortalecimiento de una ciudadanía crítica y activa que reivindique la eliminación de cualquier tipo de violencia como estrategia para la transformación social. y hemos creado también dentro de nuestra web un espacio, un espacio que queremos que su, eh, sirva como altavoz para, eh, para compartir noticias acciones eh, etcétera y que sea una plataforma internacional donde se cree un espacio de diálogo y reflexión. ...y se compartan buenas prácticas y acciones. Y ya después de todo esto, doy, le, a, le doy paso a, a, Lola. a Lola. Muchas gracias. Eh, la verdad, como una sobreviviente de los crímenes de odio por LGBT y fobias... Eh, ...yo celebro que se esté haciendo este esfuerzo, agradezco mucho la invitación... ...agradezco que eh, este gran esfuerzo de crear esta red internacional... Porque, ¿qué es lo que pasa? A México se ha convertido en una ciudad refugio para personas que son desplazadas, que son refugiadas por, por toda la problemática que hay en cada uno de sus países. El avance del crimen organizado, de la violencia, de los, de los grupos religiosos como los evangélicos y donde estamos perdiendo completamente la batalla ante el Estado laico. Esto se refleja ante las poblaciones que vivimos mayor vulnerabilidad. No nos consideramos poblaciones vulnerables porque somos igual que todas las personas y creemos fervientemente en tener los mismos derechos que las demás personas y hemos luchado por ello. Esto nos ha llevado a reconocernos no como colectivos, sino como poblaciones que estamos luchando, que estamos defendiendo los derechos humanos y que estamos defendiendo. Ahora también eh, una nueva faceta de lo que es el derecho humano a defender los derechos humanos. Desde la Agenda Nacional Política Trans de México, la Red de Acción Ciudadana México Diverso y el Movimiento de Trabajo Sexual de México, hemos trabajado en la política pública. En México ya hay más de 16 estados donde las personas pueden casarse libremente tres estados de los 32 donde las personas podemos tener el reconocimiento de identidad de género, pero aún nos falta mucho. Mientras seguimos trabajando por esta visibilidad de nuestros derechos, nos siguen matando, nos siguen asesinando. Yo después de la décima vez que intentaron asesinarme en México, dejé de contarlas. Y no hay un día de una semana donde no asesinen a una compañera trans, sobre todo a nuestras compañeras que... Ejercen trabajo sexual, donde el trabajo sexual sigue siendo victimizado y sigue siendo criminalizado por el Estado ante los esfuerzos de la trata de personas. Eh, no les interesa a ellos saber si estamos de manera, de, de manera personal y que hemos elegido libremente ejercer trabajo sexual. Lo que les interesa es demostrar que están haciendo algo ante la trata de personas y cuando hacen eso, barren con nuestros derechos. En México también y en toda Latinoamérica es muy común que a una persona trans no la asesinen una sola vez. A las personas gay no las matan una sola vez. A las mujeres lesbianas tampoco las matan nada más una vez. ¿Cómo es esto? La mayoría de las veces... Cuando nos asesinan, nos niegan nuestra orientación sexual e identidad de género y también la expresión de género cuando las instituciones tienen que recoger los cuerpos de las personas, niegan su sexualidad, niegan su orientación, niegan su identidad y es una forma de volvernos a asesinar. Una tercera vez puede ser cuando los medios de comunicación, al dar las notas de nuestros asesinatos, de nuestras compañeras que han sido asesinadas, utilizan dentro de, de los espectaculares y dentro de los... De, de cómo presentan las notas, lo hacen bajo un discurso de odio. Por ejemplo, si es una mujer trans, pueden poner en el título, asesinan a hombre vestido de mujer, entonces vuelven a asesinar socialmente a las personas, hacen que la misma sociedad tenga una persecución ante las familias y muchas veces las familias... No quieren ni siquiera recoger el cuerpo, terminamos en fosas comunes sin derecho a tener una muerte digna después de que nos asesinaron, más bien un entierro digno. Entonces, es así como estamos viviendo esta situación, pero hemos encontrado que trabajando como hermanos y hermanas, trabajando una red de hermandad, podemos estarnos apoyando. Por eso, para nosotras, es muy importante el esfuerzo que se está haciendo. Desde la Diputación Foral para apoyar esta red eh, internacional ante los crímenes de odio por LGBT y pero también ante los delitos. Pensamos, o hemos, tan, hemos avanzado mucho en derechos, pero hemos normalizado la violencia. En las redes sociales, escondidos bajo un seudónimo, atrás de un arroba, atrás de un perfil falso en Facebook, en, en Snapchat, Instagram, cualquiera puede atacar los derechos de las personas. Cualquiera puede eh, discriminar y negarnos hasta de quién, quiénes somos, cómo expresar quiénes somos y a quién queremos. Muchas veces las activistas y las personas de la diversidad sexual y la diversidad de género hemos tenido que cerrar nuestras cuentas por la violencia este, que se ejerce hacia nuestros perfiles. Y tenemos que seguir escondiéndonos en un espacio donde todo mundo puede ser quien quiera, excepto, otra vez, las personas que pertenecemos a la diversidad sexual y de género. Aparte, se nos olvida que estamos trabajando en una agenda y que no somos personas o poblaciones puras como muchas veces lo hacemos ver. Las personas gay no solamente son personas gays, pueden ser menores de edad, jóvenes, Adultos, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, asiliados, indígenas, de etnias, de regiones. Y podemos tener muchas características, pero muchas veces se nos olvida. Y utilizamos también muchas veces palabras, a veces ya, que son y siempre han sido utilizadas como insultos para ahora referirnos normalmente a una persona. La palabra marica o puto muchas veces ya es, o joto, ya es una... Palabra muy, muy normal hasta para saludar a personas, pero no se les olvide, esa palabra puede ser la última que escuchemos las personas de nuestras poblaciones al momento de ser asesinadas sobre todo las compañeras trans que muchas veces también somos mutiladas negándonos nuestra expresión de género que hemos hecho si alguna compañera se había puesto pecho se había eh, operado la nariz para hacer sus rasgos femeninos muchas veces son arrancados con cuchillos o son deformados sus cuerpos para que no reconozcan quién era esa persona recordando las palabras de la compañera diana sacayán de argentina en una ocasión que tuvimos una bola de feminicidios trans o femicidios trans en Latinoamérica. En una reunión de derechos humanos le dijeron las demás personas cómo podemos ayudarte. Su respuesta fue: abrácenme hasta que dejen de matarnos. Gracias. De 26 puñaladas en Argentina.

Karo, esan bezala, ba, e, populazio aldetik gu, gutxi xio beraz oso egoera larria da, eta e, hogeita marsalak eta egon zian. Ez hau bai, e, datu hauek eta gero eraberean saretik jasotzeian datuak, dia, bueno, e, dala Euskal Gobernuko e, sarea e, gorrotu delitu ea horreitekoa, e, <coughs> eta diskriminazioa horreiteko beste datu batzuk ematea dituela, baina hau bueno, haue jasotzea ditugu e, hogeita mar saleak eta hogeita bat bizkaian gertatuztian, e, horrek erakuste dugu, ba, e, bueno, ba, batean musukatzen nahi dian kanporatuak izan diala, e, farra erai erasoak eman diala, egunerokotasunian erasoei aurrein berdi eula, Eta bestetik ekarri ditugun datuak, dira ondor, ondurasekoak, e, bueno, batik bat e, onduraseko egora oso larria delako, baina 2000 behatzi eta 2000 behatzi bitartian berreundalaro gehiatamabi pertsona eraildako egondia, dira, LGTB kolektiboko pertsonak dira hauek. 2000 behatzaztian hogeita malau kasu e, gertatu zian, eta 2000 behatzi dagoeneko amabos pertsona eraildia. dira. E, bueno, hau edia e, katratxaz e, observatorioak e, pasada iskigun kasuak, er, bai, ez da tegu, bueno, impunitatea oso larria da, ze kasu hauetako oso gutxi izan dira judizializatuak, hemen ere berdina gertatzen da, azkenean salaketak eta gero errealitatean jasotzei handatuak ez dira, berdinak, eta bueno, e, ez geha egiten salaketaren aldeko apustu bat, baino bai, formakuntza eta sentikortasuna nahi deu proiektu hontatik e, bultzatu edo bueno, hori ulertze du izan behar dula bai politikatik eta bai mugimendu sozial eta elkartetatik gure helburua. Gai hau ikustaraztia eta olako espazio bat ba, hori zarautzen bihar sortuko dana adibidez edo ostiralean Donostian berriro. Oso Sí. Delitos de odio en general. Sí, agresiones. Fundamentalmente agresiones. Eso, son fundamentalmente agresiones. ¿Agresiones físicas? También lo mismo, sí. O sea, tenemos la suerte, entre comillada, que aquí, bueno, no nos matan, en general no nos matan muchas veces por ser del colectivo LGTB, no, no es lo mismo que pasa pues, con, al ser mujer, ¿no? En este país. Que nos están matando todos los días. Pero bueno, eh, eso no quita que la situación sea bastante grave y, y eso, como decimos, o sea, al final la pertenencia a este colectivo, todavía, por mucho que haya cambiado la situación, decir públicamente que eres maricón, boyera o trans, no es fácil. Y no es fácil e igual para nosotras, pues ya, que ya lo tenemos un poco pasado, pues sí. Pero no. A mis 59 años ya. Sí, ¿no? Como que uno tenía... Sí, y bueno, y cuesta todavía decirlo. Entonces, en el momento que te pones en una denuncia de este tipo, también estás diciéndole a la sociedad qué que es lo que eres, ¿no? Y a, a, tu, a la sociedad y a la familia también. Entonces, bueno, sigue sin ser fácil. Te, te pone en vulnerabilidad ser quien eres, a quien amas y cómo demuestras que eres. Más allá de, de saber cuántos asesinatos ha habido, por ser quien eres, por, por amar a quien tú quieras, debe preocuparnos que no debemos tener que esperar hasta que haya más asesinatos. Tenemos que empezar a trabajar. Y yo sí les, les diría hacer este llamado a la conciencia de la sociedad: que no esperen a lo que está pasando en México. De 2010 a 2018 tenemos más de 2.000 asesinatos de odio, la mayoría de ellos en personas gays y personas trans. y aún así no es una prioridad del Estado que nos estén asesinando. Bai, sarearen helburua batez ere da, bueno, eh errialde desberdineta ezberdinetako, bueno, mundu mailako errial eh errialdetan lana ite deun ite deun elkarten arteko sare lana antolaketa indartzea. E, bueno, e, uste deu funtsezkoa dela tresna paraleloak sortzia e, zek, bueno, e, gorroto delitu hauei e, aurre egiteko eta gizarte kontzientzia sortzeko helburua dakaenak. E, <coughs> bueno, errealitate hona egiteko estrategia moduan sortzen du esare hau, eta bueno, elburua da ba, muga gainditzen dituen indarkeri trans, transizm, transistemiko e, gisa ulertu eta modu global eta transbertsalean lana egitia. Eta, bueno, e, elburu, e, indarkerin mota guztiak ezabatzeko pat, aldarrik apena egiten duten herritar kritikoak eta aktiboak indartzen lagundu nahi dugu, gizarte eraldatzeko estrategia gisa. Eta esan du bezala, ba, bosgora dugu izan, edapenerako, salaketarako eta saria osatzen duten erakunden arteko topaketa e, tresna tres nahi dugu, nahi eta naziarteko plataforma hau ba denon eskura nahi dugu jarri. Eta e, eraberian ba elkarrizketa aur eta ausnarketa gune bat sortu nahi dugu, ba e, indarkeria errotik kendu eta jardunbide eta ekintza egokiak bilatzeko, erantzuteko eta aurre egiteko estrategia kolektiboak sortzeko. Gaitasen. Ea e, ea, ea. Gip, e. Gipuzkoa, si no me equivoco, son 4, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, 2016. Si sí, el informe sale ahora, el de 2017, eso sí, los datos de Verán no dicen los mismos, no, los he, no, no lo hemos traído. En los datos de la red Verán hay bastante más en Guipúzcoa, o sea, no el informe estatal. Sí, estas son sí, las denuncias que esto no, lo deriva no, no quería, la Arzainza y... Os sí. que igual estamos dispuestos... Sí, a contestar. A contestaros, es que hay otras. cosas de, es, de tenemos nosotros. que terminar. ¿Eh? Ah, ¿podemos? ¿Podemos? Sí, pues podemos. ah, vale. Perdona, vale. es que yo veía, yo veía, sí. pero... Incidir un poco, incidir un poco en la línea que tú decías de, de que son los que se denuncian, eh, tanto el Observatorio de Madrid como el Observatorio, el, Observatorio, el Observatorio de Cataluña, lo que te dicen es eso, ¿eh? Que eso es la punta del ¿eh? Pero que detrás hay muchísimos, perdón, muchísimos eh, casos que no se denuncian. Eso, ¿eh? sí. Probablemente el Observatorio de Madrid te dice que es el 2,8% los, los denunciados. Sí. Pues por muchas razones, por la vergüenza, por esto, por lo otro, ¿no? Pero aparte no se toman en cuenta que muchas veces, por ejemplo, pudo haber sido un asalto, otro tipo de delito, pero promovido, porque lo, lo, los... Los, este, los que ejecutan el crimen ven a las personas de diversidad como más fáciles de ser atacados y de que no van a obtener justicia. Entonces hay esta percepción, no solamente en Latinoamérica, también en esta zona de, de Europa y en muchos países más. El ser quienes somos es lo que nos vulnerabiliza ante las demás personas. Sí, bueno, y muchas veces también yo creo que hay muchos, muchas agresiones donde cuando se hace un reporte policial eh, no se... No se recoge ese, eso, ¿no? Pues llama maricón de mierda o llama bollera de mierda, pero igual no se recoge, ¿no? Entonces, otra de las patas de este proyecto también es la o sea, pues trabajar con la persona, o sea, la Arzainza y así, para poder concienciar a este colectivo de la importancia de recoger todo eso dentro de las. Porque al final, si una persona desconoce lo que está pasando, se le da, está nerviosa, le ponen un papel delante y firmamos muchas veces. Entonces, también hay que empoderar. Al colectivo, pero también hay que formar a todas esas personas que son quienes recogen estas denuncias. Por eso decíamos que no es lo mismo. Este informe sale, está descargable, o sea, no, no hay ningún problema para conseguirlo. Este informe recoge las denuncias que pasa la Arzainza. Este, o sea, pero lo que nosotras recogemos, que son llamadas diarias, diarias, o sea, hay que estar en. En Aldarte pues, eh, nos centramos igual más en Vizcaya y Áraba porque ten, hay otros, otros sitios, otras organizaciones que están dentro de la red que atienden en Guipúzcoa, pero nos llaman de todas las partes y nuestros informes anuales lo dicen y estar en nuestra oficina es horrible porque está todo el día sonando el teléfono y todos los días hay familias, hay personas que están llamando pidiendo ayuda. Entonces, eso, eso nos enseña que esta es realidad. Ni, o sea, no está ni normalizada y que seguimos viviendo violencia en nuestra vida cotidiana. Y nosotros tres nos podríamos contar chascarrillas hasta mañana. Entonces, bueno, sin más. Yo quería ponerme el triángulo rosa hoy. ¿Y por qué me lo he puesto? Porque Hitler hizo una labor fantástica para ellos, me refiero, ¿no? De, re de reclutar homosexuales y lesbianas y transgénero, ¿verdad? que iban llevando a los campos de concentración. Cuando terminaron los campos de concentración, fueron liberados, estas personas ya estaban recogidas y se fueron a la cárcel. Porque había un artículo del Código Civil Penal en el que se penalizaba la homosexualidad. Es decir, muchos salieron de los campos de concentración, otros fueron de los campos de concentración a la cárcel. Es una realidad que se está viviendo ahora mismo también. Y los armarios siguen llenos. Sí. Por desgracia. Esta ¿Esa realidad? ¿Qué es ¿Qué es pues a ver, pues eh, la verdad, o sea, no te A ver, yo creo que aquí también hay una labor que se ha hecho sobre la denuncia y que se que haga público todo esto, pues bastante importante. Eso no quiere decir que aquí no haya necesidades. O sea, hay una necesidad importante de que la ley del 2012, donde se recoge... En, ...los pocos derechos que tenemos y se nos sigue patologizando, cambie, obviamente... ...y que haya una ley LGTB integral donde, se nos, eh, bueno, pues donde estemos todas incluidas. Y luego, por otra parte, también bueno yo creo que la formación... ...yo, bueno, no hace tantos años que pasé por, el escuel por la escuela, pero a mí, a mí me pusieron a cuidar un huevo... Eh, ...cuando estaba en, en primero de la ESO en la clase de, en la clase de sexualidad... O sea creo que hay que ahondar mucho más en la formación y en todo hasta o al final aquí es raro que no haya visto pintadas contra las personas migrantes eh, aquí políticos vascos han hecho discursos de odio contra vale entonces bueno, hay muchas cosas no sé no te puedo decir no, no sé no te puedo decir una razón concreta, pero bueno creo que aquí tenemos la más capacidad para, eh, para la denuncia que igual en otros eh, en otros sitios tenemos estrategias también pues, como es la recera Berean y, y el programa verdindu que se bueno, que se apoyan desde las instituciones pero a su vez también pues, existe pues, una cultura que todavía pues hay que hay que cambiar y hay que creemos que el peso hay que dárselo a la formación sobre todo a la formación desde que somos pequeñas Sus, Sí, está repuntando los últimos años. Igual que está repuntando las muertes de mujeres, esto también. ¿Cuál es la, esto? Pues no sé. A mí lo de la crisis no me convence. O sea, no sé exactamente cuál es. Sí. Bueno, si nos importa, me ¿verdad? Pero. No, y ya es que hemos tío.